que habían comentado antes del partido, lo que él había comentado. Atención que filtran el enfado de varios jugadores del Paris Saint-Germain por la situación actual de Leo Messi en el equipo. Lo comentaba con los chicos también y... ¿Y qué pasó entre Sergio Ramos y Leo Messi antes de iniciar el último partido? ¿Qué malentendido hubo entre los dos cracks? Y pasa todo muy rápido, no te da para... Bueno chicos, empezamos por la situación actual que hay en el vestuario del Paris Saint-Germain, porque hay una tensión tremenda que podría estar a punto de estallar. Una de las situaciones que más enfada a muchos jugadores en el equipo parisino es el trato preferencial que, según muchos de ellos, tiene Leo Messi por parte de su entrenador Christophe Galtier. Vamos con los detalles, pero el entrenador perdió todo el crédito por parte de varios miembros de la plantilla por un supuesto trato de favor al argentino. Y es que, según ha afirmado el periodista Santi Auna, escribió en Foot Mercato que se trata de un favoritismo al que le acusan algunos jugadores por Leo Messi. Se duda de la capacidad del propio entrenador, considerando que es muy limitado tácticamente. Y es que una fuente muy cercana al PSG asegura que la diferencia que hace Galtier entre Messi y el resto del grupo le hace perder mucha credibilidad. Por tanto, podría estar pasando serios apuros Christophe Galtier en el vestuario, que está cada vez más dividido. Y vamos a hablar ahora del malentendido que hubo en el calentamiento previo al último partido de Champions entre dos de los cracks del PSG, entre Leo Messi y Sergio Ramos. Y es que las cámaras captaron un momento bastante divertido entre los dos, y es que el crack de Rosario pasó por el lado de Sergio Ramos para pedirle el peto de calentamiento, a lo que Sergio Ramos no entendió bien y le dio un abrazo. Tras un saludo algo extraño, Leo se separa y le pide finalmente el peto, que Ramos le termina dando entre risas por su equivocación. Por tanto, Ramos doble protagonista, ya que también se hizo viral por un empujón a un fotógrafo después del partido de Champions. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Leo Messi en la selección argentina y un consejo que ha recibido la pulga de parte de un exjugador del Barcelona y del Real Madrid, además del Atlético, de Bernd Schuster. Y es que le ha recomendado lo siguiente el alemán: yo no conozco tan bien a Messi para saber cómo piensa. Yo he conocido a grandes jugadores que dicen: yo he llegado al tope, yo me retiro del fútbol, me quedo con esa final, ese último trofeo, ese éxito, y luego me retiro, por lo menos de la selección. Yo creo que Messi puede jugar todavía unos años, él tiene fútbol en la cabeza y está en un sitio cómodo en el París, pero creo que Messi debe retirarse de la selección argentina. Esta opinión contrasta con la de, por ejemplo, Ángel Di María, lo comentamos en el vídeo anterior, en la que el fideo dice que Messi tiene que estar sí o sí en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.